Mira qué bonita la montaña. Todavía crees en lo que dice él. Pero sí. Hemos hecho bien. Es muy sí, bueno. Bueno, entonces partimos de Barcelona. Vamos hacia la frontera de Francia. Llegamos hasta el centro de Francia para ir a Valence, Grenoble, ya estamos en las Alpes. Cruzamos todas las Alpes. Llegamos a Briançon para cruzar la frontera. Y primer concierto en Turín. ¡Vámonos! Vamos a hacer un recorrido de 7.500 kilómetros. Sí. Pero igual no, largo viaje, ¿eh? Yo los acompañaré un trecho. ¿Por qué te gusta música balcánica, música oriental? ¿Sabes? Y al conocer a estos chicos, pues comencé a comprender e interesarme más en, en este mundo. Y bueno, ahora aquí haciendo las instituciones que hago, pues aprendo mucho, la paso muy bien y viajo un poco ahora. Es el primer viaje que hago con ellos y son 3 días del inicio de la gira. Después se unirá Iván. Y bueno, creo que espero que sea un buen comienzo. Cogemos toda la pianura padana y vamos hacia Bologna,
para ir a las montañas y vamos a hacer un concierto en los Apeninos Emilianos a Mercato Saraceno. Stelakovskic. Andiamo. La entrada de los artistas es por ahí. También por ahí se puede llegar al baño. Bien pensado. Buongiorno, come andiamo? Lo che tiene es que esto puedes, por favor. Sì. ¿Y el diseño también es tuyo o? Sí, sí. Porque con esto. Ah, porque está abierto. Ser sorprenent, tot i que el temps no ens va ajudar perquè va ploure, però hi va haver una... va ser forçat fer-lo a l'interior, però crec que no va treure cap mèrit a la música i la interpretació que el grup va fer ahir, no? I, des de la veu, que és un timbre increïble, fins a... músics, clarinet, contrabaix, vull dir, va ser per mi una sorpresa, vaja, no coneixia el grup i ha sigut una trobada important, vaja. De ahí recogemos la autopista. ¿Qué autopista? La autopista Adriática, ah. La 14, para llegar a mi pueblo, mi tierra, Fano. Oh, y ahí tendremos... Hay gente muy, muy, muy lista. Y aquí haremos un concierto en las montañas. Luego bajaremos un poco más y iremos a Macerata. Ten el boli era tuyo, ¿no? No. Ciao, grazie mille. Che buona. Crepe. Che guai, mi fa molto. Sì, è incredibile poter stare qui.
ho in questo momento è compartirlo con l'orchestra, perché questa casa, queste campagne, questa naturalezza, esta naturalezza ha sempre sido l'accompagnamento dei miei recorridos musicali. Io empecé aquí a tocar percusiones hacia los 13 años, cuando mi abuelo decidió construirme una sala de ensayo en esta casa. Desde entonces este sitio ha sido siempre un encuentro para muchos músicos de toda la zona, empezando a hacer jam session, festivales. Y ahora poder venir en viaje con toda esta familia es como reencontrar tu existencia, reencontrar tu ser, ¿no? Me junté con muchos migrantes del sur de Italia, en Turín, y sentía la necesidad de empezar a tocar música de las raíces, tarantelas, de las tamurriatas, de las pizzicas, de la música sarda. Y descubres esta dimensión como la música acústica puede desconectar muy rápidamente con todo tipo de personas, de los niños a los viejos, a jóvenes. Es como un lenguaje de comunicación universal. Entonces he ido descubriendo melodías de los gitanos de Rumania y de algunos que venían de Serbia, sobre todo acordeonistas. Y es así que he sentido que pues esta música podía ser mi nueva revolución interior. Una vez llegado en Barcelona, he empezado a ganarme de vivir solo de la música. Ha sido una experiencia muy, muy fuerte que me ha hecho entender que tenía que construir algo de mucho más grande. Y luego, encontrando a Robindro, por suerte, él tenía la misma pulsión hacia la música balcánica, y poco a poco surgió esta orquesta. Pues a mí una de las cosas que me gustan más es ver cómo la gente reacciona y ver cómo tú puedes crear una ola energética que mueve pasiones, amores. Y es una música que genera felicidad, pero al mismo tiempo fuerza. Entonces, una de las cosas que más necesito es crear familia. Y en este momento en Barcelona, mi familia es la Barcelona Gypsy Klezmer Orchestra. Y yo pienso que le estoy dando muchísimo también al compartir toda esta Italia, todo este país que quiero mucho. Que no hace falta tampoco ser de la misma cultura o hablar el mismo idioma o conocerse. Es solo vivir juntos, hacer cosas, tocar juntos, y ya estas familias se crean, y si son fuertes, pues crean también música muy buena. Encontrar un colectivo de creación musical que pueda alcanzar una producción muy, muy de calidad, de creaciones, composiciones muy guapas. Esto es sueño personal, y luego el sueño de esta, con esta banda es, bueno, ojalá que podríamos realizar este sueño juntos, y luego, bueno, también viajar, seguir mi nomadismo, seguir mi vida de viaje, de gitanismo, y conocer aún más gente, aún más emociones, aún más lugares, y ojalá viajar en todo el mundo. Mama, 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 mama
Io spero che concerto è stata poesia nella poesia. Hanno cantato, hanno suonato con il cuore. Complimenti ragazzi. Grandi. Bellissimo concerto, è stato una bomba. Ho fatto un dibujito. Mi papel en esta banda es la de ser sustituto de Ivan Kovacevic, que es el contrabajista oficial de la banda. Así es que yo creo que cualquier contrabajista estaría feliz de formar parte de un proyecto como este y de comenzar una gira así, a la cual le deseo que vaya a su máximo punto, y espero volverme a encontrar con los chicos en Barcelona muy pronto. ¡Chao! Luego de Macerata bajaremos a sacco todo el Adriático para llegar hasta la Puglia, el Salento, a Taranto. The high frequencies, you know, like straight. High frequencies. Ya llega de buen rollo, ay, que ve. Es sure.
Hai il sur che mi sento già come un cazzo. Poi viene il direttore del Festival del Lione Jazz Festival. Siamo in Sado Romano, no, in Banciari, no? Va bene, Rosin, va bene, grazie. Come si chiama? La fattoria. La fattoria. Manduria. La Magna Grecia. C'è anguria a Manduria? Sì. Maniera. Come gli zingari prendiamo le melodie che suonano alla nostra nella nostra terra Barcellona e le interpretiamo le interpretiamo alla nostra maniera alla Barcellona Gypsy Club. Luego de ahí nos acercamos a Brindisi para tomar el barco y directo a Grecia. Y aquí vamos a un país que mola, lo muestran ahí los vecinos. Yes.
Gracias. Sí. Gracias. Esto va a ser un follón, ¿eh? Ya empieza a no gustarme. No se trata de añadir un nuevo gadget, ahora generadores eólicos, mañana pila de hidrógeno, al aborrado almacén mercantil de nuestra desmesura. Se trata de vivir de otra manera. Bicicleta en lugar del automóvil, guisante en lugar de filete, y en vez de televisión, no te ruborices, amor. Te crees incapaz de cambiar. Messa da pune. Messa sto. Sospiti a questo balcone da però. Alla sta facendo la vecchia, deja la cosa ahí, después la ponemos en casa. Esto todo es nuestro, o sea. Ponemos los parqueros. Sí. Parte. Tu alla. Come, come. Welcome, boys. Inventando algo que no hay ahí, vale. Cuba te moti, ya ishi ohe, curve ti se mire, due shim shum mire. Cuba te moti, ya ishi ohe, curve ti. Coche a un sitio que ni lo tiene la mapa, se llama Metoji, y de ahí que es un barco muy pequeño que hace como 25 minutos se va a salir. Tiene que ir por Italia. Yo, en principio, 10 años. Y de la casa, le hacemos un regalo. Dile che tocchiamo sempre. Buon lavoro su questo. È una cosa che si può fare. Non è male. Meglio, sto come qua. Così chi? Clarinetti? No, Γεια σας. Γεια σας. Έχετε ένα παιδικό τώρα, μιλάει. Έλα, καστελιάνο, μιλάει. Έλα, πώς, έλα. Και τα. Muy bien. Cuando entramos en el puerto, jugar, ¿eh? Sí. Bravo. Ahí, ¿eh? Bueno, y bueno, tomar la cerveza. ¿Qué? Toma, toma. ¿Y
toalla. Salento and 11 Bello Salento in Ionian Jazz Festival. Bene. Comunque grazie. Un bel regalo, grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Che mono. Thank you.
buen rollo, sí, buena gente, buena música, está bien. We really enjoyed the concept. It was fabulous. The singers were wonderful and the musicians as well. Gorgeous. The concert is very nice. I like the music very much. And the musicians are perfect. That's all. Okay. I felt it was a kind of mystical and strange sound, very, very exotic. I was particularly impressed by the fluid feel that the musicians were able to achieve, but it didn't come close to the level of excellence. Thank you, Gaston. Oh, my pleasure. It was really, really good. It's really good, Julian. So well. Aquest poema parla una miqueta d'aquest foc que sents a dins i que tens la necessitat d'expressar. A la canet closa eie le tonda aftica Χρόπι είπα δε δρόμοι και πατέσι. Y luego hacemos este viaje enorme de salir de aquí. Por la mañana. Pasar por la mañana, después de la saca, bueno, pasar por Athena, bueno, carrera nacional, Larissa, Thessaloniki, Macedonia, Skopje, pasamos por ahí, si nos dispara nadie estaría bien, y al final llegamos a Belgrado. Esta es el... Ahí erecto es el centro-centro, ¿vale? Por erecto es el centro. Estoy demasiado cansado. Arriba al van a ver alguna cosa en el centro. ¿Por dónde salgo? ¿Ves? Esta es la plaza. Thank you.
esta es la vista de mi casa donde he nacido. Aquí abajo he aprendido a caminar. Desde cuando tenía 4 o 5 años, lo primero que haría después de levantarme era mirar hacia afuera. Y mi sueño más grande era mudarme al mar del sur, del Mediterráneo. Pensaba en Grecia, en Italia, España. Bueno, era un sueño muy, muy, muy desde pequeño. Y estoy contento de vivir cerca del mar. Y bueno, me acuerdo del tiempo de tener este sueño. Y siempre hay las memorias que se pueden echar de menos, ¿sí? Los sentimientos y tal. Pero fue un tiempo bonito también, en su manera bonito. Hay mucha gente que no vive más en este mundo, que se ha ido por su camino. Son memorias. Y abajo en la calle tocaban las bandas de los gitanos, las brass bandas. Tocaban y esperaban que les tiramos moneditas desde arriba. Y yo y todos los niños del barrio los disfrutábamos muchísimo. Pero ahora ya no tocan más. Eso fue en años 80. Quizás tocaremos nosotros un día. Yeah.
They played music to all generations of Barcelona, a melting pot with so many different styles and cultures, so many ears to play for, and so many dancing feet to move. Catalan traditional songs, oriental ecstatic rhythms, gypsy swing, Cuban revolutionary songs, hot Balkan rhythms and klezmer. This is their magic contribution to the never-ending story of music. Ladies and gentlemen, please welcome Poslušajmo Barcelona Klezmer Gypsy Orchestra. I'm not.
Wonderful, very nice, and I enjoy every time when I listen to him. I feel happy and proud. Concert was very nice, very nice. I really enjoyed it. It was perfect, as usual and always. I would be very surprised if not. Thank you very much. You're welcome. I mean it from the bottom of my heart. Thank you. Podemos probar, yo creo que mejor que entres con este y luego cojas el, porque tienes tiempo. Pero vamos a probar de hacerlo, siempre lo hacemos así. Vamos a probar de on cue, así. Entonces, hacer un buen fuerte en el principio todo el mundo lo menor. Más que nada para, porque de sus temas, en 7 empezamos igual. Ella con un instrumento y luego vamos todos. Siempre es así. No la he visto. Como idea, ¿qué os parece? Como idea buena, pero no me gusta cómo lo hacemos eso. A mí me gusta, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos ahora? No, no, a mí me gusta la idea. Más largo. Bueno, pero lo hacemos. Barcelone, oziroma Barcelona, Gypsy Klezmer Orchestra. Oh,
Thank you.
Bueno chicos, empezamos. Cominciamo questo workshop di tamburello, di panderetta. Bueno. Un caffè lungo ristretto per mio amico. Lungo ristretto? No, no. Lungo. Lungo. Allora lungo.
sí, conduzco muy bien últimamente. Con los pies así. ¡Frena, frena, hombre! Tengo una nueva técnica. Sí, hace un vídeo. Sí, es que si no llegamos no tiene que dar otra furgo. Es que el freno sin la... bueno, ¿sabes? Otra furgo, pero ¿quién es va a tocar? Es hidráulico el freno, sin el motor... Ya, hay que bien. Seguir actuando. Sí, cierto. ¡Ay, chico! ¡Que nos hemos quedado tirando la carretera! ¡Qué pasa! ¿Dónde? ¿Aquí? No, no sé, no creo que sea hambre. Pero bueno, ya con las furgos hemos gastado un montón. Ya, pero mañana al vuelo... Pero mañana no tenemos manera de encontrar, yo no tengo coche. Que yo, en verdad, cuando Iván se fue en el aeropuerto, pensaba que... Si se acaba todo. No sé cómo vamos a volver. Lo que haces y lo que ocurre en un día de cumpleaños va a ser todo el año. Así. No, yo lo hice. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas noches, gracias por venir. Es muy buena la lluvia a veces, se respira mejor, ¿no? Sí. Porque todos los balls son de 4, aquest es de 9. A ver si podeu ballar això. Seguir. Ens veiem allà. Podem seguir adentro en acústico. La verdad que no hemos preparado los zapatos para la lluvia. ¿Y qué hacemos? ¿Queréis entrar dentro? ¿Podemos continuar toda la noche? Sí. És una cançó que està aquí, que em fa especial il·lusió a mi, perquè ja que parlàvem de tots els països, jo soc d'aquí,
I és una cançó que hem versionat per la catalana del segle XIV, que es diu La dama d'Aragó. Sandra Sanjao.
pelo. Dos preguntas, vale. ¿Y con esta luz se ve bien o...? No, todavía no sé cómo sentir, porque... ¿Cómo? ¿Cuando estás cocinando algo? Vale. Es que todavía el tren va, ¿sabes? Hay un momento de mucha, mucha, mucha tensión antes de empezar a hervir. ¿Quieres entender? ¿Se dice hervir? Es que estas son cosas que nunca sabes en el momento, ¿no? Pero ya cuando empieza a hervir, está bien. Salen los olores y todo. Por ahora, de puta madre. Hay momentos entre... Momentos tristes también. Intensos, tensos. Mágico. Sí. A mí me encanta. Que después, por suerte, culminan. Sí, soy feliz cuando toco, ya está. Es que es un estado... En un orgasmo de los sonidos y sabores. Lo mejor que he conocido es esto. This is the beginning of a beautiful friendship, como en Casablanca. Todo está bien, todo está a su sitio. Tú te has puesto. ¿Vale? Has pasado un buen rato juntos, juntos, cada día más cercanos. Pues a la banda le agradecería... Tot. Vull dir, no sé. Es porten molt bé amb mi, em cuiden molt, em mimen molt, massa i tot a vegades, que em malacostumen. De devolverme un poco la sensación de familia, que migrando, viajando en muchos lugares, era tiempo que había perdido. Estic molt a gust, molt. I en tots els moments, també en els moments difícils, no? També prenc de mi, de les meves reaccions. I molt bé, molt agraïda pel que estem vivint en general. A tots. Estic molt agraïda a tots, a mi, a ells, a tothom. Uaf, todo. Ya es que... Todo. Pasar estos momentos con todos es para mí... Es imprescindible, ¿no? Se dice así, no tiene precio. Me siento muy contento de ser parte de todo esto. Estoy muy contento de tocar con los chicos y bueno, espero continuar aprendiendo a su lado hasta donde el destino nos lo permita. Y ya, pues eso, básicamente. Estaba trabajando como cualquier en un bar, en una tienda, pero joder, cuando corría la guitarra, entonces ya tenía mucha vida que poner en la música. ¿Qué pasa, tío? No. Está aquí a descargar. Sigue. Haciendo algo interesante, ¿vale? Bueno, tenías un momento, ¿no? Muy bien.